Cuatro mujeres que tocan en la Orquesta Sinfónica Nacional, cuatro instrumentos de cuerda. Se juntan hace unos años para explorar un poco más allá de su habitual repertorio de música clásica. Mayra, Marta, Faride y Ghislaine, con sus violines, su viola y su cello, buscan explorar un poco más el repertorio de canciones conocidas de la música popular. Por supuesto que extrañan el escenario del Gran Teatro Nacional, entre otros escenarios, que es su lugar de trabajo. Y con ese concierto buscan hacer un homenaje a muchos de los artistas latinoamericanos que están esperando volver a trabajar para el público. Chicas, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Hay como que un montón de maneras de versionar música. ¿Cómo hacen la composición o las versiones? Porque piensan quién podría ser la línea de bajo, quién puede ser la línea de guitarra. ¿Cómo trabajan? Normalmente la línea de bajo siempre la tiene el cello, la línea intermedia, la viola y el violín 2, y la línea aguda la tiene el violín 1. Entonces así podemos jugar con las voces y armar una melodía entre todas. Ahora, la idea de hacer música instrumental es quizás algo no tan común entre las personas que escuchan música popular, digamos, ¿no? Siento, de repente me equivoco, que no hay tanta costumbre de escuchar música instrumental. ¿Ustedes qué piensan?
Justamente esa era una de nuestras ideas, ¿no? Compartir un poquito las posibilidades que tienen nuestros instrumentos con la gente, adaptándolo al tipo de música que escucha la gente normalmente, ¿no? O música popular, música peruana, ¿no? Claro, porque además generalmente asociamos estos instrumentos de repente con música más clásica. A mí personalmente me encanta la música clásica y puedo venir acá al Teatro Nacional a escuchar feliz un concierto, pero no hay una costumbre de repente entre la gente joven, no sé, cuéntenme ustedes. En el caso de la música clásica, por supuesto, el violín está muy presente, pero efectivamente no hay mucha exposición del instrumento en la música popular, salvo en la música popular peruana, en donde está el violín andino y el violín afroperuano, del cual tampoco hay un conocimiento demasiado amplio. Entonces también la idea es llevar las capacidades que tienen nuestros instrumentos a exponer la música popular, tanto peruana como internacional, en un plano instrumental muy, muy bien pensado, ¿no? Claro. Porque todo realmente, cada arreglo, cada trabajo que hacemos está bastante bien pensado. Me imagino. ¿Y cómo es un día así de preparación de una pieza empezando de cero? ¿Cómo es la exploración? ¿Cómo la empiezan entre ustedes? Siempre ha sido arrancar, leer la música y después buscar quién tiene la melodía. Por ejemplo, la viola tiene ahí la melodía, entonces nosotros bajar un poco el volumen y así buscando y también buscando el estilo, porque justamente lo que decía Marta es súper cierto. Siempre nos encasillan en los instrumentos de cuerdas, es orquesta sinfónica, música clásica. Entonces justamente lo que queremos es mostrar que podemos ser músicos versátiles y también el instrumento puede ser un instrumento súper versátil y puede tocar rock, puede tocar música peruana, puede tocar música latina, como ahora estamos presentando. Thank you.
¿Ustedes tienen formación en música clásica? Cuéntenme nosotros, un poco de hecho, tocamos en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y siempre nos presentamos en el Gran Teatro Nacional aquí. Y bueno, generalmente tenemos concierto cada mes, o sea, es como que parte de nosotros estar en lo que es esta orquesta, y también hemos tenido una formación académica. Por eso, para nosotros, este proyecto fue algo nuevo, diferente, aventurarnos a este otro tipo de música, pero la verdad que nos gusta y nos ha ido bien. Estamos Me imagino, contentas. Y cuando dicen les ha ido bien, tiene que ver con que se presentan en diferentes eventos también, ¿no? O sea, no también. Solamente es en el teatro, que es claro. Maravilloso, pero también hacen como eventos desde comerciales y sociales, ¿no? Sí, y la acogida del público ha sido bastante bonita, ¿no? Todos sí. se han emocionado, digamos, con este tipo de escuchar esas canciones que generalmente le escuchan en la radio, no sé, claro. Con, oye, violines o cello, ¿no? Es como diferente, algo nuevo. Posibilidad de escuchar música instrumental te da como que una atención diferente hacia la canción, ¿no? Porque, digamos, las letras te hacen pensar justamente en lo que el artista quiere decir, pero cuando escuchas una pieza instrumental es más como contemplativo, es una experiencia más auditiva, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Y resulta siendo más emotivo también, ¿no? O sea, se explora mucho más la capacidad de emocionarse con la música, claro, porque la letra es directa, ¿no? Es literal. La música instrumental justamente lleva a otros sentidos, ¿no? Es como más una cosa más endógena, más personal. Es una de nuestras ideas también esa. ¿Cómo está vinculado el tema de la emoción y la forma de tocar el instrumento? Tenemos bastantes posibilidades, ya que tenemos la posibilidad de vibrar, que es eso que tenemos que... A ver, enséñame. Vibrato es claro, un movimiento así. Yeah. Sí. Y lo podemos hacer de varias formas, puede sí. ser rápido, entonces eso nos permite que la melodía se desarrolle de tal forma que pueda llegar al público y llegar
a las emociones, ¿no? Sí. Otra dinámica que también nosotros siempre utilizamos justamente es eso, los crescendos, los fortes, tocar fuerte o también en una parte lenta disminuir el volumen. Entonces eso también crea emociones.
bonita la música instrumental, cómo nos obliga un poco a abrir nuestros oídos un poco más, ¿no? Es como que te obliga a concentrarte más en la armonía, ¿no? Sí. Cuénteme un poco sus gustos musicales, porque yo podría intuir que de repente son grandes consumidores de música clásica, pero de repente también les encanta la música rock. Cuéntenme un poco. Obviamente, para mí, la música clásica es la música que más me emociona a nivel de todo, ¿no? Pero me encanta escuchar música peruana, me encanta escuchar tangos, boleros, no sé, cumbia, de todo, ¿no? Rock también. Entonces creo que todas tenemos un gusto bastante variado. O sea, no es solamente que escuchamos clásicos. Sí, claro. Es lo que, digamos, la gente piensa quizás, pero la verdad que no. Claro, es muy variado. ¿Y hay algún tipo de música que no podría funcionar con este formato? A veces el reggaetón sí tiene melodías, pero por ejemplo el rap, que es sobre todo hablado, no se puede transmitir mucho. Claro que sí. Claro, porque el rap es el ritmo a través de la voz. Exacto. Claro, claro, claro. Y el violín es un instrumento melódico, entonces no va. Músicos, teatreros, artistas en general, nos hemos visto pues complicados en la pandemia. Hemos sentido una ausencia de poder ir a los teatros y performar en los teatros. ¿Cómo lo han pasado ustedes? Y bueno, esto es un evento para un poco reactivar su actividad artística, cuéntenme. Justo ese mismo día que se declaró la cuarentena, teníamos actividades, entonces nos quedamos así como, ¿no? Entonces... Pero hemos mantenido, o sea, el hacer música, al menos virtualmente, ya que no es lo mismo, pero creo que hemos estado conectadas ¿no? en ese sentido, también por videollamadas y también haciendo grabaciones en casa, desde casa, ¿no? De pronto cuando ya tenemos tanto hábito de venir al teatro, no sentimos realmente cuál es la importancia y cómo influye, ¿no? el espacio en nuestro carácter, en el día, o sea, en la personalidad en general, ¿no? Para mí sí ha sido, o sea, la primera semana fue, o sea, hacerme la idea que a lo mejor no iba a volver pronto sí fue complicado, ¿no? Y volver al teatro ha sido un poco un renacimiento después de toda esta época de cambios emocionales, de cambios en general tan abruptos, tan fuertes, ¿no? Nos damos cuenta de cuál es el valor de nuestro trabajo y de lo que significa para nosotros.